Autores en vivo. Acá está bien, entonces. Ah, muy bien. Ya me he ido a matar.
La guitarra española, bueno, para mí este es lo que dice un gran cantautor de nuestro país, este, se llama Roberto Darwin, que dice la guitarra de palo. Este, es la más importante para mí, este, por su sonoridad. Para nuestro país es muy importante la guitarra criolla. De hecho, tenemos una escuela guitarrística bastante importante, reconocida, no solamente en el ámbito este, clásico, ¿no?, de formación, sino que también está la guitarra popular. La guitarra popular uruguaya es muy importante. Este, puntos de referencia de nuestro país: Mario Núñez, Ciro Pérez, uno de mis invitados esta noche, Julio Covelli, y tantos guitarristas que han dejado, Alberto Larriera, Marenco Mieres, tantas guitarras que han dejado su sonoridad, que forman parte de la sonoridad de este país, del patrimonio cultural de este país, que todavía no es muy, todavía no se tiene mucha conciencia. En el tránsito de tantos años, este, bueno, si la elección mía de tocar este, la guitarra de palo, la guitarra este, española, o lo que como quieran llamarle, bueno, este, creo que lo único que voy a hacer es sumar mi sonoridad este, a las sonoridades de tantos este, maestros este, de otras épocas. Y bueno, y si es este, y si formo parte de esa sonoridad, entonces mi tarea está cumplida, ¿no?
Las composiciones están ahí. Supongo yo que te buscan. Hay sonoridades, hay sensibilidades puestas de los grandes maestros, de los grandes compositores. Capaz que te tienen que atrapar para que uno pueda versionarla. De hecho, parte del repertorio en el transcurso de los años de lo que yo toco, bueno, son creaciones mías, pero cuando versiono un tema, bueno, es porque me toca profundamente, digo. Y bueno, y también me gusta imaginarme las situaciones de en la que el compositor se imaginó y por qué le llegó esas corrientes musicales a su cabeza y definitivamente terminó siendo esa sonoridad que salió para adelante, ¿no? Y por eso yo los tomo y los versiono, ¿no?
Mi música no es muy conocida, no soy un músico, como se dice, popular, vamos a decir, a nivel masivo. Yo siempre digo que me deben de conocer. Mi familia, son 5 o 6 músicos que me conocen, mi familia y los amigos que no te preguntan nada. Yo qué sé. Pero me dan, lo destacado de esto puede ser la posibilidad de presentar, insistir con lo que yo creo que tengo para mostrar. Y después el respaldo y el apoyo de los músicos que tengo, que son todos especialistas, cada uno en lo suyo, y que creen en el proyecto, en la propuesta, y bueno, y suman su energía, su sonoridad, y de ahí se forma todo esto que va a ser la propuesta para la gente, ¿no?
Y yo lo veo bien, me parece una cosa linda que una institución que administra derechos de los autores ofrezca, ponga, apoye a los autores y bueno, y haya algunas cabezas en sus propuestas para que se haya llegado a este ciclo. Y bueno, me siento contento de haber sido invitado para formar parte, así como fueron de otras tiendas, de otras corrientes musicales. Yo creo que eso hace un poco al asunto. Creo que se suma también a lo que significa la identidad de este país. Y me parece que va a ser una cosa muy linda, me parece. Y yo me siento muy agradecido de que me hayan invitado.
Bueno, influencias de todos lados. La música camina. Las sonoridades están ahí. Yo he escuchado música de mi país, de raíces folclóricas, pero escucho otras músicas venidas de otros lados. Mi país, este país, reconozco que es un país de aluvión, y bueno, y las sonoridades están allí. Pero en el transcurso de los años, creo que me definí a tocar la guitarra de palo, la guitarra de madera, la guitarra española, la criolla, como decíamos antes. Pero resolvió mi decisión de que yo conocía un poco mejor la milonga de raíces de este lugar donde yo vivo, que es lo que me convoca. En todo caso, gente como el maestro Alfredo Zitarrosa, como doña Amalia de la Vega, gente que tuvieron dentro del canto y que marcaron una presencia dentro de lo que es la música popular uruguaya, ¿no?